encantas. Desde que te conozco me han batido un buen. De seguro eso le dices a Alina también. Oh, no, Alina es mi chava, pero no me prende tanto como tú. ¡Qué poca tienes, Santos! ¿Cómo pudiste hacerle esto a Alina? ¡La torre! No, seguramente Nora se lo va a decir a Alina. Ya sabes cómo es de chismosa esa niña. No sé qué tanto te preocupas. Tarde o temprano se iba a enterar. Cuerno con esta zorra. Deja que te explique. Nora ya me dijo lo que tenía que saber. Te estás besuqueando con Sofi. Y la verdad besa muy bien, ¿eh? Sí, me caeré. Sofi, Sofi, por favor. ¿Qué? ¿Qué poca tienes? ¿Por qué me engañas si yo te quiero? Mira, mira, la neta ya me estaba cansando de ti. Siempre me estás andando pancho por todo. ¿Y qué quieres? ¿Que me quede callada cuando me estás viendo la cara de estúpida? Ya deja de hacer este oso y vamos a hablar a otro lado, ¿ok? Suéltame. No me interesa nada de ti. Hubieras hablado conmigo en lugar de ponerme el cuerno. Estúpido. Y tú eres una resbalosa por meterte con chavos con novia. Ay, la verdad es tu culpa. ¿Para qué lo descuidas? Santos es un cuero y todas queremos con él. Son un par de tarados. Bye. Ay, ya. Alina hace mucho choro por nada. ¿Cómo nada? ¿Le bajaste el galán? Ay, esa chava no es mi amiga ni nada. Y si Alina no dio el ancho, pues qué pena. No es mi culpa que yo le haya latido más a Santos. Así que ni te preocupes por los chismes. Pues Alina ya le contó a todo el mundo que le bajaste a Santos y que eres una zorrita. ¿Cómo es posible que permitan que una joven inmoral e indecente como Sofi Hostos siga en la escuela? ¿Qué hizo Sofi ahora? Le robó el novio a mi hija. Por Dios, comprenda que no podemos intervenir en la vida de las alumnas fuera del plantel. Sofi se le ofreció descaradamente a Santos. Toda la escuela lo sabe. El chisme ya llegó al Consejo de Padres de Familia y todos los miembros nos estamos preguntando por qué la escuela no actúa. Señora, le prometo que vamos a tomar cartas sobre el asunto. Bueno. Buenos días. Busco a la señora Estela. Habla la madre Romelia. Del colegio de Sofi. Ella habla, madre. ¿Hay algún problema con mi hija? La Asociación de Padres de Familia está pidiendo la expulsión de Sofi y con mucha insistencia, y me temo que... Por favor, madre, por favor. Se lo suplico, dele otra oportunidad. Yo voy a hablar con ella. No la expulse. Está bien, pero que sea la última vez. ¡La última vez, Sofi! Si me entero que vuelves a cometer ese tipo de actos dentro o fuera del colegio, te expulso definitivamente. ¿Está claro? Ay, sí. Es que no, Sofía. No puedes quitarle los novios a los demás jóvenes. ¡Eso no está bien! Ay, bájale, ma. Ni que lo hiciera cada 8 días, por Dios. Bueno... ¿Y la vez que te caché saliendo con 2 novios al mismo tiempo que ibas en segundo de secundaria, por el amor de Dios? ¿A ti no te importa lo que la gente piense de ti? Me vale el qué dirán. Es que no es el qué dirán, hijita. Es que te vas a hacer una fama con los chavos. ¿Cómo me quema? Ya te expliqué 1000 veces que Santos fue el que se fijó en mí. Pero ¿sabes qué? Si no quieres entender, no quieres oír, pues allá tú. La que no quiere entender y no quiere oír eres tú, Sofía. Te advierto, no quiero enterarme de que sigues viendo a ese muchacho porque le digo a tu papá. ¿Oíste? Virgencita Santa, ¿cuántas discusiones como esta has presenciado? Por favor, ilumina con tu luz el corazón de Sofi. Hazla entender que está viviendo demasiado rápido. Quiere vivir todo en un solo momento y tú sabes que eso no está bien. Debe tener límites y aprender a respetar y a respetarse. Oye, a ver, ¿cómo está eso de que ya no podemos seguir andando? Eso te lo dije en clave porque mi mamá me prohibió andar contigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué? Pues lo mismo. Nada más que en público tenemos que hacernos los zombies por un rato.
¿Y si te quiero comer a besos? Pues igual. Nada más que ahora va a tener que ser por debajo del agua. ¿Se puede? Sí, pa. Pásale. ¿Cómo te fue en Miami? Seguro cerraste el negocio, ¿no? Mis negocios van muy bien, hija. La que no va muy bien eres tú. Ay, ya te fueron con el chisme y ahora me vas a echar un choro cuando ni siquiera me has escuchado, pa. No, no te quiero echar un choro. Quiero escucharte, entenderte. Y quiero que tomes conciencia de que andar con este Santos... Ay, ya corte con él, papá. ¿Qué más quieren? Hija, los vieron besándose en la alberca del club. ¿Por qué mientes? Ay, es que es lo que quiero, pa. Lo quiero mucho, de verdad lo quiero mucho. Respeto tus sentimientos, mi amor, pero... ¿Sabes el problema que se va a armar si insistes en andar con él ahora, después de todo lo que ha pasado? Te prometo que ahora sí lo voy a tronar. Es lo mejor, nena. Sí, pa. Tienes toda la razón. Hermanita, por fin me convenciste de tomar vacaciones. El destino será la Mexic. Te quiere Blanche, mi vida. ¿Qué crees? Por fin Blanche va a venir a México. ¿Blanche? Blanche. ¿Así que sí existe la famosa Blanche? Estaba empezando a creer que era tu hermana imaginaria. ¿Cómo eres, Andrés? Estoy jugando, mi amor. Me da mucho gusto por ti. Ay, déjame le contesto. Porque se va a quedar en la casa si no te importa. Para nada. Me muero de ganas de verla, pero qué emoción, qué emoción, qué emoción, Blanche, después de 20 años. Gracias. De verdad, yo no recuerdo que mamá nos haya hablado de la tía Blanche. ¿O tú sí, papá? Yo tampoco, hijo. Me suena su nombre, pero... Yo sí, pa. Mi mamá nos ha contado nada más como 1,000,000 de veces. Ajá, ok. Búrlense, búrlense. Pero la tía Blanche, desde que se fue a vivir a París... juró que nunca jamás iba a volver. Ajá. Y tú le has dicho 1,000 veces que venga porque la extrañas. Pues sí, con toda el alma. De chica éramos solo Blanche y yo y nos llevábamos muy bien. ¿Y cómo es mi tía Blanche, ma? Físicamente ya la han visto en fotos, se las he enseñado. No se parece a mí. Es guapa, carismática, con clase y tiene un corazón grandísimo como yo. ¿Eh? Es mi hermana, recuérdense. Bueno, ¿ya puedo comer? Aprovecho. Gracias. Ya dejen paz a mi hermana, Santos. Uy, salió bravo mi cuñis. Y viene con toda su banda. Ay, qué mello. Santos no me está molestando, Teto, pero tú sí. Así que desaparece. Sí, Aitor, tú no te metas. Pues yo me meto si quiero. Ay, nada más estamos platicando. No te pongas así, qué horror. Mira, sí, ya déjame en paz, Squinkle. La próxima vez que te metas conmigo te voy a romper la cara, ¿eh? ¡Presento a la tía Blanche! Hola. Mucho gusto. Bienvenida, Blanche. Encantada. Esta es tu casa. Hola. ¿Te presento a nuestros hijos? ¿Ella es...? No, no, no. Por favor, déjame adivinar. Esta belleza, por supuesto, es Sophie, ¿verdad? Sí. Mucho gusto. Hola. Hablas muy bien español, ¿eh? Ay, lo que bien se aprende no se olvida. Además, aunque vivo en París, paso largas temporadas en España y tengo muy buenos amigos allá. ¿Y qué amigos? Blanche conoce al príncipe Felipe y a su esposa Leticia. ¿Eh? Ay, bueno, he tenido el honor de ser su invitado un par de veces. Pero para príncipes los que tenemos aquí, ¿eh? Seguramente que tú eres Aitor y Toñito. ¿Cómo sabes? Este lo me ha platicado de ustedes unas pocas veces, ¿eh? Como 1,000,000. Todo el mundo me molesta por hablar de lo que más quiero en el mundo. Pero ni una ni 1,000,000,000 de veces son suficientes para expresar cuánto los quiero. Ay, Sheji. La misma ternura de siempre. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos unos regalos? ¿Trajiste regalos? Ajá, por supuesto. Para Toñito, un juego de video. ¡Wow!
¡Guau! Wow, está del uno, tía Blanche. Y para Sofi, un perfume. Gracias. Hubieras visto a mi tía. Sherry esto, Sherry lo otro. Repartiendo besos como si fuera una estrella de cine. ¡Qué horror! O sea, que te cayó en el hígado. Ay, no, no es eso, no. ¿Entonces? Bueno, no sé, es que sentí una vibra como rara con ella. ¿Una vibra de qué? Ay, no sé, no sé. Ay, bueno, ya no me hagas caso. La verdad, se intentó portar muy buena onda conmigo. Fue muy amable y tiene su encanto, ¿eh? Está muy guapa y tiene un cuerpazo. Por lo que dices, ya me dejaste picado. Sí, ya te la presento cuando venga al club. Oye, pero ¿sabes qué? Estuve pensando algo. Que es bueno que haya venido porque todo el mundo está estupidizado con ella y entonces nos van a dejar a nosotros, ¿eh? Y cuando creía que ya lo había visto todo en la Riviera Francesa, ay, encontré este encantador pueblito medieval en la Costa Azul, ubicado sobre un acantilado como unos 400 metros de altura, en la Mougins-Cugnich. ¿La qué? En la carretera que comunica Monte Carlo con Niza. Mm. Ay, no saben qué lugar. Tiene un encanto, una magia. Mm. ¿Se antoja ir, no, amor? Mucho. Ay, tal vez para nuestro aniversario. Sí, tienen que quedarse en el hotel Chateau Essa. Solamente tiene 10 habitaciones y una vista espectacular del Mediterráneo. ¿Y tiene alberca? Muchas, mi amor, muchas albercas, Toñito. Pues entonces me apunto. Pues la verdad nos apuntamos todos y nos llevamos a la tía Blanche. Ay, sí, yo encantada. Oye, no, pero nada de tía Blanche, solamente Blanche. ¡Chido, Blanche! Eso. Dije que Blanche era una mujer de mundo. Pues no sé por qué se emocionan tanto, ¿eh? Si mi tía Blanche es como muchas mujeres que viven en Europa. No tiene nada de extraordinario. Sophie, por favor, no seas grosera. Déjala. Sophie tiene razón. Basta de hablar de mí. Mejor brindemos por ustedes, una familia tan encantadora, tan distinguida. Es raro verla en ninguna parte del mundo. ¿Salud? ¿Salud? Bueno, te toca. Háblame de François. Ay, no, 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 de François no. Mira, pregúntame de quien quieras, pero François no. Pero de ese es el único que yo quiero saber. Él fue el que te llevó lejos de aquí. Sí, me robó el corazón, me robó toda. Me llevó a París y después me dejó. ¿Por qué? Nunca me contaste bien esa historia. No, no, por favor, de verdad. Me duele hablar de eso, no quiero. Mejor háblame de ti, ¿sí? De tus hijos, de tu marido. No hay mucho que decir. Somos una familia normal, estamos bien. Digo, tenemos nuestros problemas como todos. Sophie, ¿verdad? ¿Se nota? Sí, pero hasta cierto punto es normal. Está en la edad. No. Va más allá de eso, Blanche. No es solo una cuestión de rebeldía. Se mete en muchos problemas con chavos, con novios. Está viviendo demasiado a prisa y realmente me tiene muy preocupada. Por lo que me cuentas, eres la única persona en el mundo que no quiere a la tía Blanche. Por más que la intento, no la trago. No soporto a esa vieja. ¿Pero por qué? Ay, no sé. Algo tiene que no le acabo de creer. Siento que hay algo raro en mi tía Blanche. Algo muy raro. Blanche, ¿qué tanto piensas? Desde hace rato estás muy callada. Que ya estoy grande para seguir de aventurera por el mundo. No puedo creer lo que oigo. No, ni yo me lo creo, Sherry. Pero, ¿sabes? Este viaje y la estancia con ustedes me ha cambiado. Me ha hecho pensar en establecerme. ¿Aquí en México? Pues, sí, podría rentar un depa, no sé. No, no, de ninguna manera. Y me encanta la idea de que te quedes, pero no en un depa. ¿Y entonces? Blanche es parte de esta familia
Y ya que ha decidido establecerse en México, le ofrezco esta casa para vivir junto con todos nosotros. ¡Yes! ¡Qué chido! Encantados de tenerte aquí, Blanche. ¿Y por cuánto tiempo se va a quedar aquí, Emma? El tiempo que sea necesario. Blanche es mi hermana y yo le voy a dar todo mi apoyo. Me encantó que decidieras quedarte a vivir aquí. Y a mí me encantó que me invitaras a vivir con ustedes. Buenas. Buenas noches. ¡Sofi! ¿Qué? ¿Algún problema? No, yo no veo ninguno. Solo que si tu mamá se entera que andas besándote con Santos, no le va a gustar nada, ¿eh? Aunque tengo que reconocer que Santos es muy guapo. Tienes muy buen gusto. Yo no necesito la aprobación de nadie, y menos la tuya, ¿eh? Para andar con quien yo quiera. Y si mi mamá se entera, no me importa, ¿eh? Santos y yo queremos estar juntos. A quien le guste, bien. Y a quien no, pues tiene dos problemas, ¿eh? Sofía, Blanche no hizo más que llamarte la atención por tu bien. ¿Por mi bien? Por tu bien. ¿Por mi bien le coqueteó a Santos descaradamente? ¿Eh? Ay, no te hagas, tía. El idiota de Santos estaba fascinado con tus miraditas. ¡Sofía! Tu comentario está totalmente fuera de lugar. ¿Cómo crees que tu tía Blaine se va a fijar en un muchacho como Santos? ¿Eh? Bueno, hola, Santos. No, no soy Sophie. Habla Blanche. Necesito verte. ¿Para qué me querías? Para Santos. ¿Qué onda, Sofi? Nada de qué, eso es lo que digo. ¿Qué pasa contigo? Nada. Entonces, ¿por qué no me contestas el teléfono, eh? ¿Y por qué me andas dando la vuelta? ¿Qué pasa? ¿Yo? Ay, no te hagas el idiota, Santos, por Dios. Dime qué es lo que está pasando. Es por mi tía Blanche, ¿verdad? Pues sí. La neta, ya no quiero andar contigo, Sofi. Estoy enamorado de Blanche. Cualquiera, ¡qué poca tienes! ¡No le faltes el respeto a tu tía! ¿Qué te pasa? ¡No tienes ningún derecho! ¡No, sí lo tengo! ¡Porque tu hermanita me bajó a mi novio! ¿De qué hablas? ¡Eso es un absurdo! ¡No, no lo es! ¡Santos terminó conmigo porque está enamorado de mi tía Blanche! Yo no tengo la culpa de que ese muchacho se haya enamorado de mí. ¡Ay, no te hagas! ¡Si Santo te encanta! ¡Siempre lo devoras con los ojos, por Dios! Oh. Lo único que he hecho es ser amable con Santos. Nada más.